Vale. Buen día. Hola, ¿cómo le va? Bien, la verdad, ¿y a usted? Pues bien, bien. Me alegro. Estoy aquí esperando a mis compañeros, a ver si despiertan. Sí, a esta hora suele estar la cosa apagadita. Pues sí. Bastante tranquilito el día. Mientras que no sea como ayer, que no sé exactamente qué pasó, que la gente parece que se quedó dormida o algo. Hasta bastante tarde no empezaron a despertar. Ya, bueno, era domingo, el día del Señor, ya sabe. Ya, eso es cierto. Ay, qué bueno. Los médicos no solemos descansar mucho, ni siquiera los domingos, así que... Ya, Es ya le veo. lo que toca. Estoy publicando. Bueno, pues voy a hacer unas tareas. Okay, suerte. Pase buen día, gente. Voy a publicar lo de Instagram. Y nos movemos. Buen día. ¿Qué tal? Si estás hablando, mira, carraspea un poco porque creo que no... Uy.
Y se marchó. Ojalá ha tenido problemitas. Good evening. Vale, cierro esto, abro esto. Vamos a dar un paseíto, a ver qué se cuece. Tenemos cosas que comprar por la mañana, por eso tampoco quiero irme muy lejos. Tenemos que ir a la tienda general, porque no sé ahora. Tenemos que ir a la tienda general, comprar provisiones de comida y todo eso. Mira, diablo. ¡Ay, Dios! ¡Uy! Buen día, diablo, ¿qué tal? ¿Se me escucha ahora? Ahora sí te escucho. Mi micrófono es una puta polla. A ver si funciona esto, pero tendría que ir a opciones y cambiar el rollo de... micro abierto, ¿sabes? Sí, 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 sí. Por desgracia te entiendo perfectamente. Sí, sí, cuando no funciona tengo que salir a desmayarme y hacer todo. Joder, vaya lío. Oye, Luna. ¿Qué? ¿Perdón? Está un poco... ¿Coño, ya? ¿Qué fue hacerlo así? Espérate. Ahora. Ah, ahora sí, dime, perdón. No, que la otra, pensé que estaba hablando de la otra luna y esa sí que no la he visto. No, creo que no está despierta por ahora. Porque yo... está ahí plácidamente durmiendo y tal. Ay, pero no, no, me refería al caballo, me refería al caballo, obviamente. Que ya he visto que ha hecho amago de darte una coz. A ver si hoy hay tiempo y se entrena. Porque... Joder. No, no puede... ¿Eh? ¿No terminaron de entrenar el caballo, ¿qué? No, 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 no. O sea, tenía trabajo pendiente y, joder, si tiene trabajo pendiente tampoco voy a... ¿Sabes? Pues lo del micro es una mierda, claro. Es que Ray antes, pues como que me saludé y claro, yo apreté. Sí, hay veces que tal. Hay a un agente, ¿cómo se llama? El Walker. Al Walker le pasa mucho eso también. Hay veces que me viene a saludar y se tiene que tomar un caramelito o dos o tres a veces. Ya, pues eso, claro. Claro, como aparece la luz de la luna brillante, pues entonces parece que...
que está funcionando, ¿sabes? Sí. Y menos mal. Y menos mal. Porque dijiste que... Que si estaba atragantado o algo, porque si no, no me entero. Ya, es que te vi mirándome muy fijamente y dije... A ver si está pensando en alto y se piensa que me estoy enterando. Pues no, eso yo dejo margen de 2-3 segundos y entonces es cuando ya aviso, porque hay gente que... Y hay gente que incluso avisando no se entera. Bueno, yo qué tal que te iba a comentar. ¿Tú tienes alguna algo que baje el estrés? ¿El estrés? Sí. Sí. Bastante estresado. No sé por qué. Lo que normalmente como un agua. Pues sí, claro, tengo un tónico que ayuda con el estrés. Ok, ¿cuánto costaría el supuesto tónico ese? Pues mira, yo concretamente, ya sabes que a mí la medicina es por vocación, no por ganar dinero. Así que lo suelo vender a precio de coste. Que serían 2, 10 dólares. 1 o 5 dólares. ¿Sabes? A ver si tengo uno encima. Vale, un segundito porque no tengo encima. Ahí en... A ver si tengo por aquí. Vale, espérame aquí que voy al banco, que tengo por ahí unos recursos. ¿Pero catatónico sale psicólogo? Sí. O sea, sí. Puedes llevar en el bolsillo hasta 3. Por si acaso. Espera, te acompaño al banco porque solo tengo 9 dólares encima y si acaso pues te pillo 2. Porque como yo me suelo mover mucho, pues me estreso muy rápido. Sí, a mí también me pasa de vez en cuando. Y tener... Alex vino y me pilló unos cuantos más. En las mochilas se pueden llevar varios. Pero he visto que la mochila te la puedes guardar en el inventario, ¿no? Sí. Claro, no me acordaba de ese de pequeño detalle. Claro, no, por eso aviso. Casi nadie lo sabe, por eso aviso. A ver... ¿No hay médico? Míralo aquí. ¿Qué se dice? Vale. Ok, pues voy a la oficina. Te hago... A la clínica. Te hago 2, me has dicho, al final. Sí, uno que yo te pagué y el otro te voy a dar los 5 dólares. Yo también. Vale. Paso, porque no... Un momentito. Vale. Pues vamos a la clínica y te hago los 2 directamente. Es que ya te digo, al final medicina es medicina, ¿sabes? Sí, y... es que normalmente cuando, bueno, cuando entras ya estás que no tienes, ¿sabes? Se suelo... Ya, ¿no? Lo raro es que te hayas despertado estresado. Sí, mala noche o algo. ¿Será posible? Sí, posiblemente. Porque joder. A ver. Entonces salí, hice poquita cosa, lo que bueno, pico y traje, pero dije... está extraño haber empezado yo así. Sí, no sé, a lo mejor te fuiste a dormir muy muy estresado y te has despertado con el estrés de ayer. Lo cual me resulta raro, porque a mí nunca me ha pasado, pero, oye. Sí, es que claro, yo normalmente, pues, empiezo sin estrés, voy a hago lo que aquí hago. Aquí tienes.
Después te pegas la ducha y vuelvo a hacer el rollo. Pues no, me empecé y me tuve que hacer la ducha primero. Qué raro. Joder, pues vaya tela. Pero ya te digo, tú si, siempre que tal, ya sabes dónde por dónde me suelo mover. O estoy en la clínica, o estoy en el establo, o estoy frente al cementerio cazando. No tiene mucho más misterio. Me avisas y yo sin ningún problema te puedo pasar dos, tres tónicos y aguantas todo el día. ¿Viste? Ya me pusieron los. Bueno, ahora no hay ninguno. Ayer me pusieron ya los carteles para poder cazar ¿Sí? a la gente que no pague o que esté en busca de captura o algo así. Oh, me alegro. Pagan más, pero claro, eso quiere decir que ahora hay. Si cierta persona, por ejemplo, tiene una multa que pagar y no la paga y se da la fuga, si cuelgan el cartelito. Pues voy tras él. Oye, pues sinceramente una alegría que el gobierno haya hecho eso. Sí, pero sí, no, ¿sabes? No en el sentido de que falta personal, ¿sabes? Ya, eso sí, eso sí. Pero bueno, oye, al menos se ve interés. Sí, eso sí. ¿Y ya viste que abrieron el ayuntamiento? Ah, no. Yo es que acabo de despertar, lo primero que he hecho es dar un poco la voz por ahí a la gente del pueblo en plan, buen Pues día. abrieron el ayuntamiento ya, que bueno, el ayuntamiento que es para información abajo, supuestamente, y para los ¿Sí? juicios. ¿Ah? Y tiene su cárcel y todos sus juicios para, bueno, imagino qué tal. Coño, qué interesante. No, A no, ver no me había enterado, la verdad. quién se ocupe de eso, pues no tengo ni idea. Pues buena pregunta en ese aspecto, porque es bastante importante también. Sí, la verdad es que sí. Claro, yo ayer es que salía y cuando miré a la zona donde tenía que ir, me fijé, digo, hay una puerta abierta allí. ¿Por qué? ¿Oh? Y entonces me fui, miré y claro, están las oficinas y claro, Claro, y está su imagino zona. que abrieron tarde, 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 ¿no? Yo es que ayer, ya te digo, Sí. estaba muerto por dentro y cené un poco en la taberna y me fui a dormir. Bastante tarde. Pero desde ahí a poca cosa que hice más y luego me fui tampoco. Ayer también me fui temprano. Es que llevamos unos días yéndonos tarde. Todo el mundo, creo. Ustedes más, tú y Luna más. Bueno, tú, Luna y Luna más. Tonterías. Pero vamos, que sí, que bueno, no sé cómo irán montando eso, a ver si habilitan Saint-Denis, abre sus puertas Pues a ver, sí. para que tal. Bueno, también hubo otro integrante nuevo, otro series más. Yo veo muchos series aquí, lo siento. Veo demasiado series, Sí, cazarrecompensas, no hay que nadie. Me cago en la yo puta. veo mucho sheriff, poco médico y poco cazarrecompensas. Hasta el otro compañero que tenía yo de ¿Sí? cazarrecompensas se fue a otro estado. Vaya tela. Y tal. Pues ya no, ya le dije, digo, si te vas a ir a otro estado, me devuelves el caballo. Hombre, pues sí, sería lo suyo, ya que me has dado, Claro. pues si te vas, no te vayas con lo dado. No, eso lo dije, claro, digo, si te vas no me importa, ¿sabes? Pero por lo menos el caballo que fue el que lo pagué yo, me lo devuelve. Y el caballo es otro rey, otro rojo de eso, Joder. uno que tengo. No, no, pues entonces sí Y que jode, porque es muy claro, buen se lo caballo. dije, le dije, pues mira, para el próximo caza recompensa o se lo doy aquí a algún ser que vea que esté más por la zona, pues que le haga más falta, porque tú sabes que los serios y los caballos que tienen son una mierda, que te creo. Lo sé, lo sé. He llevado el de Kira sin querer. No caminan ni para atrás. Básicamente, joder, A ver, sí caminan, pero la resistencia es demasiado poca, ¿sabes? sí, lo sé. O sea, no sé por qué eligen exactamente ese, por bonito, supongo.
No, A no sé ver, si se asustan poco, es que no tengo ni idea. a ver, claramente los caballos todos se van a asustar, igual, hasta Sí, algunos pero están. bueno, luego está Tormenta. Luego están, hay algunos caballos que lo que tienen que. El hecho es que cuando se asustan muchos caballos, pues se asustan con la misma y te botan al suelo. Pues hay otros que Sí. aguantan más ese Sí, sitio, sí, sí, lo sabes, aguanta más y entonces. Entonces, eso, pero. Y luego la resistencia, porque correr caminan todos iguales. eso es verdo. Sea que uno tiene más resistencia que otro, pero. Pero ya te digo, lo de los sheriffs. Anoche, fíjate tú, salieron una carreta hacia Armadillo y los vi salir. Y yo pensando, digo, bueno, voy a ir a acompañarlo. Cogí, fui, saqué el caballo, fui a Armadillo, estuve un rato allí. No vi a nadie y digo, va, esto a lo mejor es una emboscada o algo. Volví otra vez aquí y a los 3-4 minutos aparecieron ellos con el carro. Y digo, ¿dónde coño se metieron? O sea, Digo, fueron pues. dirección a Armadillo, no aparecieron en ningún momento a Armadillo. Coño. Exactamente. Y yo fui a Armadillo y volví y Claro, no me los encontré. y por simple Y. lógica, llegaste como bastante tiempo antes porque tu caballo encima corre un montón. Sí, que eso es lo que me extraña. Digo, pues a lo mejor cogieron por otro lado o pensé que había sido una emboscada y todo, pero no. A lo mejor bordearon Armadillo. En plan, por la izquierda. Yo voy por el camino más rápido, el que normalmente la trayectoria suele ser la más rápida hasta Sí. llegar allí, pero solamente a lo mejor habrían bordeado por algún caminito. Claro, yo, por Pero. ejemplo, cuando estoy por esas tierras, cuando me hice de cruzar por Armadillo, digo, cólera, mal. Y la bordeo por la izquierda siempre. O bueno, si tengo que ir a Tumbleweed, bordeo por la derecha. Ah, yo llegué a Armadillo, di una vuelta así rápida y después esperé en la iglesia que estaba al de afuera, más o menos la Sí. clase de ruido que hay por allí. Pues Sí, sí, esperé sí, por allí esperé unos 5 minutos más o menos, algo así, esperé. claro, Y allí la no apareció única nadie. entrada que tienen hacia esas zonas es o la que no cabe una carreta o la bajada que va desde McFane, ¿no? Hay un pueblo. Sí, pues no apareció nadie. Y luego me extrañó porque luego volví aquí. Y me Y al fui a poco tomar tiempo algo, apareció. volví y apareció la carreta y dije, ¿por dónde le eches cuerpo? Yo creo que tienen que haber pillado por ahí, por el atajo que te he dicho. Bueno, tardar más, pero no, no pasas por un sitio donde la gente se está muriendo, ¿sabes? Bueno, de todas maneras, eso hay otra serie por aquí, se llama serie Bob. 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 Sí, lo vas a reconocer porque es uno pequeñito, gordo. Ah. El único gordo que hay en la ciudad, yo creo. Pues aparte del Aparte banquero que del tapa. Sí, banquero, el sí. otro que tapa fuera. Aunque bueno, Pues sí. espero que no se parezca tanto al banquero, porque si no, como tenga que perseguir a alguien, mal vamos. Parece si escuchar un caballo que venía. Sí, yo. Bueno, yo escucho un caballo asustarse. Así que a lo mejor un caballo que venga, no, pero a lo mejor por. No, ¿qué coño? No sé. Bueno, se está conectando alguien, no lo sé. Pero bueno. Y nada, mirando eso, a ver si ahora se me baja un poco el estrés. Sí, ¿sabes cómo funciona el tónico? O te lo explico. Es un Me lo relajante. tomo. Tú te Me lo lo tomo. tomas y es como si estuvieses como nuevo. Vale, automáticamente te quita el estrés. Ajá. Vale, entonces. O sea, Yo no, es estrésate que. lo máximo posible. Sí, es que estaba ahora estresado, pero ahora me ha ido bajando porque como Ya, se me va por bajando eso te poco a aviso. poco. Por eso te aviso. De Me hecho, subo un atajo ahora. si quieres, vamos a la taberna que hay, ¿sabes? Sí, y así subo un poco la diversión que me queda poco y así Sí, lo sí, cambio por. Yo Y la de. lo de talador, la verdad que es muy interesante. Sí. Yo te tengo que ver. Alex me ha ido explicando sobre cómo va haciendo.
¿La madera sirve como todo? ¿En plan vender y poco más o sirve para algo? Hombre, yo creo que la madera más bien es para... A ver, me supongo que si tienes negocio de muebles, pues me imagino que... No sé cómo funcionará, pero vendrás muebles y cosas así. Madera o... Puede ser. Claro, Lo es de que tal... tengo dudas. Claro, lo de talador es ir y talar Sí. simplemente. Lo que Sí. pasa es que cuando talas solo le das dos brincos con el hacha y te da una cantidad. Pero cuanto más subas de nivel, o sea, más aprendas, Sí. más cantidad te da. Y el Ah. lo guay es que cuanto por cada uno de que te da es un Sí. dólar. O sea, si sacas 30 son Ya. 30 dólares. O sea que... Eso me han dicho. Alex está haciendo un dinero a base de setas. Porque Yo mi... ahora, ¿Sí? ahora mismo solo veo que los que me están dando mucho, pero mucho, mucho dinero son talar, pues, ¿Sí? pero tienes que ir sin estrés ninguno. Ya, Que imagino. estoy sacando entre 35 dólares más o menos, cuando se Sí. llena todo el estrés. Y pescar. Pescar Lawman, por... El otro día couple pesqué y por... Creo que fueron 11 pescados. De mierda, vamos a pescado pequeño, Sí. como quería. Me dieron sobre 27 dólares. Joder. Son las Uy. dos cosas que más suelo hacer, pescar y talar. Si no, pues ya caso, cuando tengo el estrés muy... No mucho porque el estrés, si estás muy estresado, tú sabes que cazar no te van a dar mucho, así que... Ya, sí. Pero son los que más... Yo cazaré era más bien antes por la carne, más que por el dinero, la verdad. Creo que ya ha llegado un momento en el que pa' qué. Porque, claro, yo qué sé, al final, si haces una cosa por dinero y ganas más dinero si no haces esa cosa. Exactamente. Entonces, claro, yo pues eso, pues digo, mira, si talando, normalmente cuando he terminado de desmayarme y entro y tal, bueno, esa mierda cuando entro, no tengo estrés, lo primero que hago es ir, comprar el hacha, me voy a talar. De hecho, no compro uno, compro dos o tres por si se rompe. Sí. Vale, de hecho, normalmente suelo salir con 10 dólares o algo así por si acaso, por ahí, 10, 5, por ahí. Sí, porque siempre hay alguna ciudad cercana, con lo cual. Sí, por si acaso. Voy a talar. Normalmente estoy sacando entre 30, 32, 35. También depende a veces de los árboles si son buenos o no. Sí. Y claro, si sacas, por ejemplo, 35, son 35 Esto es dólares un que servidor de roleplay suelo dar por Nelfet. allí en la tienda general. Y después cojo y me voy a pescar. Sí, yo estoy. He encontrado bastantes zonas de pesca buenas, de hecho. Claro, como estoy todo el puto día moviéndome. Sí, no, a ver, yo conozco sitios más y tal para pescar que eso.